Es una ambición infantil de una pareja, el mensaje de Andrés Petro a Nicolás Petro. El hijo de Petro, que se encuentra en el exilio, se pronunció sobre el lío judicial en el que están inmersos su padre y hermano. A puertas de llegar el primer año de su mandato, Gustavo Petro está nuevamente en el ojo del huracán político por cuenta de su hijo mayor, Nicolás Petro, quien tras ser capturado el pasado 29 de julio fue llevado al búnker de la Fiscalía para llevar su proceso judicial. Ya anteriormente la familia Petro había demostrado que hay una ruptura dentro, pues la hermana de Nicolás, Andrea, se habría pronunciado luego de que se filtrara un audio en el que estaba discutiendo con él sobre una mujer, quien sería la actual pareja de Nicolás y madre de su hijo, Laura Ojeda. Pero este no ha sido el único mensaje que ha hecho alguno de los hijos del mandatario colombiano. En las últimas horas se conoció que el otro hijo varón de Petro, Andrés, envió un contundente mensaje a su hermano y a su padre. A través de Twitter, Andrea Petro compartió el mensaje enviado por Andrés Gustavo Petro, quien se encuentra en el exilio. A mi hermano, que tenga la fuerza para afrontar las consecuencias de sus actos y que logre salir del hoyo en el que se encuentra. Se lee al principio el texto. Más sentado, más sabio y sin resentimiento alguno, pues ante lo que hizo, él es el único responsable, agrega. Por su parte, resalta su labor como presidente del país, en el que asegura que confía en la capacidad de su padre de poder dirigir el país en medio del caso que se está viviendo políticamente. Más allá de todo interés particular, su objetivo siempre ha sido el bienestar del país, aseveró. Asimismo, destaca que espera que Gustavo y Nicolás lleguen a superar esta situación, para poder avanzar con la ilusión de cambio pese a la ambición infantil de una pareja.